que hacer ruido. ¡Dale, ganaron! Oye, ¿y en qué estaban en el taller? Después de decir, ¡vení, vení! Tengo marido en él. ¡Mamá, sí! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Felipe? Este es más claro que es un naranjo, pero amarillo no tengo. ¿Te parece? Para el Puma, ¿sí? ¿Se parece? ¿Y en qué fase está Goku? ¿De qué color son los ojos? Rojos también. A mí me gusta, ¿cómo se llama? No sé si la conocen, pero se llama... ¿Cómo se llama? El viento no está tan claro. Eran como robots. Era... ¿Y tú me pediste verde claro? Es que de hecho, supe que te la iba a poner. ¿Qué necesito? ¿Lana gris? Yo necesito lana azul y lana roja y lana morada. Azul, roja y morada. Y negra. Yo necesito gris y azul. Gris y azul. Ya, le vamos a traer. ¿Qué tenemos que hacer para traer? ¿Te ayudas a amarrar? Parece una seca. Oye, ¿de qué se trata esta actividad? Y lo van a... Arpillera, sí. Con arpillera la carla. ¿Viste lo largo que es? ¿Sabes si era de tu porte, Felipe? No, pero... Una super basura. Ahora, vamos a hacer uno. Y le espera la luna que la deje aquí cada pedacito. Me encanta. ¿Y yo cómo lo te hago? ¿Qué es? Que tomo las dos puntitas. ¿Cómo? ¿Cuál es este computador? Ah, perfecto, y ahí te corre. Oye, ¿cuál es tu nombre? Cerca, mira. Oye, Daniel, ¿te puedo comentar algo? ¿Eres diestro zurdo? Es un súper buen dibujo. Entonces, ¿qué edad tienes tú? 8. Yo sé que dibujas muy bien. Tienes un potencial artístico. Yo mi edad es 9 años. ¿9 años? ¿Qué dices? Ah, excelente. Ahí está. Casi listo para los 10. Cambio de folio. No, de hecho, doble dígito. Nada, solo faltan los años que tengo que cumplir y llegar a los 10. Maravilloso. Mi hermano ya es adolescente. ¿Qué edad tiene tu hermano adolescente? Sí, ya es adolescente. Tiene... Antes era preadolescente. ¿Cómo sabes que adolescente? Sí, porque había pasado eso. No, no, ya tiene 13. Tiene 13. ¿Qué está simpática? Voy. ¿Es mujer? ¿Qué tal adolescente? ¿Qué pasa? Entonces, ahora tienes que preguntar, pero que tirar siempre la lana. Y tienes que decir por qué no vamos a empezar. Ya, Daniel, negro. ¿Dónde va el negro?
El negro es de los pantalones. Voy a pinchar los pantalones. En las manos y en la chaqueta también. Bueno, pero afuera de la chaqueta. Desayuno, desayuno. Dale, sigue tú. Por los bordes. Para arriba, para abajo. Yo lo sé, como gris y azul. Ya, voy por el azul. Azul oscuro y gris. Gris claro. Sí. Bien, ¿dónde está el azul? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? Oigan, ¿no queréis hacer la hoja? ¿Ahora por abajo? ¿De qué se trata esto? A vida. No te vayan a mandar por eso. Oye, qué bonito. ¿Y esto qué es? ¿Un gato? Súbelo. Muy bien. Ya, ahora no lo tienes que estar, pásalo de nuevo. Hice dos. Excelente, bien. Ahora por abajo. Hermoso. Pásalo y por color verde, porque obviamente los tallos son verdes. ¿Qué hiciste? Ahora de nuevo. Ah, no te puedo creer. Míralo. Acá. Oigan, ¿sabía que se puede tener ratas en mascotas? ¿Hay una entrenar? ¿Cómo va? ¿Hay una rata entrenar? ¿Que la gente tiene aquí más cerquita? Sí, pero no de esas ratas me encantaría. Me refiero a unas blancas que pueden entrenar. Patrulla Puma. Sí, sí. Se pueden entrenar. Creo que se llaman ratas de hule. Ahora vamos a hacer súper bonito porque una más. Un animal dale, que está protegido sí, sí. Y que es de nuestro país. Dos. Ahora ven. Genial, ¿qué te guste? ¿Por qué lo pusiste como animal favorito? ¿Qué te gusta de él? ¡Tarán! Ahora podemos hacer la hoja, ¿te parece? Corre rápido. Vamos a hacer un nudito. Súper rápido. Súper rápido. Un nudito. Vamos a hacer un nudito y vamos a cambiar la hoja. ¿De qué color la quieres? Hay una cosa excepcional de las pumas. Mira, te quedas. Hay muchos felinos en el mundo, desde los gatitos hasta el tigre, el león, el jaguar, etc. Y hay una característica que tiene el puma, que es muy excepcional, que habita en manada. Muchísimo. Pero también caza solo. Y que esa es una excepcionalidad. Ahora vamos a elegir el verde. Para tu hoja. Oye, acá acabo de terminar súper rápido esta. ¿Qué color escogiste para ¿sí? hacer? No. Súper rápido. Solo me falta el lápiz amarillo, y el cuadrado y la M que corté. Un puma bronceado. Por el sol. ¿Qué hay que hacer? Permiso, chiquillo. Seguir por el borde. La mía de la línea. Hola. Por el borde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, tu patita hace mucho rato. Pero el otro lado, mira. Está muy intenso. Ahí tu ojo. Qué bonito, gata. Ahí siempre por el lado de mira, mira, el derecho de la educación. Vamos a enhebrar. Estamos trabajando con los derechos de la educación. Sí, puedes seguir por ahí. Negro. Este que queda un pedacito trabaja de vino. Trabaja en la OCDE, pero ahora trabaja en la asociación. ¡Ven! No, buenísimo. Súper. O sea que pudo haber... Eso tiene que insertarse por aquí. ¿Qué te dijo lo que pasa? ¿Entera la OCDE? Sí. Ahí. Sí, vamos a ver. Sí, ahora... Después de salió y ahora trabaja. Muy bien. Dale, a ver. Oye, y me imagino que los tienes que tener como súper interiorizado. Déjame ver. Con los derechos y la protección. No, me sé algunos. Hoy día conocimos la mayoría de los derechos que hicimos un gran manifiesto. Entonces, mira, parece algo básico, pero vamos a juntar los dos extremos y vamos a hacer uno. No, mira, te voy a enseñar uno que es más simple que yo conozco. Y ellos están trabajando el derecho a alimentación. Estamos con uvas y con manzanas. Y el derecho a cuidar, a tener un ambiente sano, sin contaminación. Y aquí está la actividad del olor, por cierto. Quiero hacer todo esa parte. Trabajo colectivo, niñas de escuelas rurales, pintoras periféricas. Muy bien. Ahora, esto creo que es la daña y por abajo. Por derecho, no sé. Mira, para limpiar, a ver que la idea es que esto pueda salir. No, mira, como que hay un desarrollo oye, pásame el azul, porfa. ¿Qué color?
Muchas gracias por estar acá en el museo. Como bien somos un museo vinculado a la niñez, estamos con un taller acá al lado. La idea era estar precisamente como vibrando con esta, con la mirada que nosotros tenemos. Agradecemos que estén aquí. Realmente para nosotros es súper importante. Tenemos un tema duro, entonces tenemos que hacer una actividad súper chiquitita. Y lo que hoy día queremos compartir es que nosotros ya llevamos 13 años acá. Hay personas que llevamos 13 años trabajando en este espacio. Partimos muy jóvenes. Partimos hace muchos años con un sentido de crear un espacio para la infancia, que es algo que nosotros creemos fielmente, que creemos en el cambio desde la niñez. Creemos que al final una de las maneras que tenemos de hacer de nuevos ciudadanos o nuevas ciudadanas es hacer un cambio desde la niñez y ser personas mucho más integrales. Confiamos completamente en que las artes, cual sea arte escénica, arte plástica, mejoran o hacen un ser humano que tiene una mirada mucho más amplia, mucho más creativa, hasta para resolver un problema personal. Entonces creemos desde esa mirada que es una necesidad muy importante tener un país y un espacio como este. Y luego de 13 años cumplimos un ciclo, pues pasamos una pandemia, que todos comprenderán que para todos fue muy difícil, pero para un espacio de cultura fue muy complejo. Nosotros en general tenemos una mirada que tratamos de ser súper fuertes en las cosas que hacemos, y por eso la pandemia la pasamos muy, muy parada, muy templadas, tratando de pasarlas muy bien, siendo un momento difícil. Y por eso ahora que ya podemos decir, no sé si la pasamos, pero pensamos que la estamos pasando o que se está suavizando, queremos pensar en que esta es una nueva etapa, que es un renacimiento. Otra vez renacemos, uno sabe que puede renacer muchas veces, así que este espacio también está renaciendo con una nueva mirada, con una mirada mucho más vinculada a las niñas, al concepto de territorio, al concepto de identidad, a trabajar conceptos súper importantes como es cómo trabajar con el arte conceptos de discriminación, o cómo trabajamos con el arte el respeto, cómo trabajamos desde el arte en cambio la constitución, que es algo que es súper importante, cómo trabajamos con el arte el que tenemos que hacer en la importancia de la paz. En momentos tan complejos que los adultos no estamos tan pacíficos, ¿cierto? La infancia nos ve, los mundos no están hechos desde a partir de la infancia, nos están mirando, y la idea es que este espacio sea un espacio mágico para ellos. Y por eso, ya nacemos, reabrimos, esperemos que les guste mucho el espacio, reabrimos con este taller, es un taller que es de artillería, una técnica que la trabajaba mucho y la tapaba, que es una técnica que se ha ocupado de discursos, muchas veces en grupos de mujeres han bordado su pensamiento, aquí están bordando sus derechos vinculados con el medio ambiente. Nuestro taller se hizo todo el año,
un taller de territorio que lo llevó una persona que está allá, que es Carla, y que estuvo por toda la región, dejó en verdad los zapatos colgados en toda la región, con todo el tema que complicaba la pandemia, pero estuvo en toda la región y en todos los cerros de Viña, pero muchísimo, tratando de llevar esta técnica. Y en el verano nosotros ahora vamos a comenzar con un festival de teatro súper importante, el festival número 25. Hemos hecho 24 anteriores, es un peso, es el número 25, que tiene grandes obras de teatro nacionales y regionales. Para nosotros es súper importante trabajar con la gente creativa acá. Y también nosotros vamos a hacer diferentes talleres, tenemos muchos talleres pensados en la infancia, en la familia, en el jugar, en el medio ambiente, en las diferentes técnicas artísticas. Así que yo les quiero dejar a todos y a todas súper invitadas a que vengan a este espacio, que nos apropiemos de este lugar. El museo no termina aquí, por eso tiene juegos, por eso tiene plantas, por eso hay un huerto. El museo sale, rompe el muro, rompemos el muro y salimos más allá. Así que muchas gracias a todos, a todos, al directorio, a los representantes de los concejales, a la constituyente y obviamente a nuestra presidenta, Macarena Ripamonti, a quien le voy a dar la palabra ahora para que nos salude. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, al directorio, a representantes, concejales, no me voy a tener en los vocativos para no errar con nadie, pero primeras palabras para usted también, Macarena, que ha sido una excelente lideresa en este espacio tan importante para el desarrollo no solamente de la comuna, sino de la región completa. Este es un espacio que potencia el desarrollo creativo, cultural y artístico, y también una experiencia más bien sensorial hermosa para diferentes familias, niños y niñas que nos visitan de toda la región. Y en ese sentido, agradecer el trabajo que han tenido, demuestra una vocación de servicio inclaudicable, una resiliencia, frente a este proceso de pandemia que fue feroz, sobre todo para el mundo de las culturas. Por lo tanto, quiero ser muy enfática y que mis primeras palabras de esta recién llegada alcaldesa es de felicitación, de honrar su trabajo, la visión, la misión, el propósito de este espacio que es tan importante, y reconocer las buenas obras, porque este es un espacio que vale la pena siempre conmemorar. Porque en el momento que se pensó y se proyectó y las diferentes circunstancias que trajeron para que esto funcione ahora, creo que ha valido mucho la pena. Y eso hay que reconocerlo. Se lo reconozco a ustedes, a la administración anterior y a todos quienes han puesto mucha su voluntad para sacar adelante el espacio del Museo de Arte Clínico. Porque este es un espacio que nos ha pertenecido a ustedes, que ustedes lo han desarrollado y que hoy día nosotros queremos, como les dije en aquella oportunidad en nuestra primera sesión de directorio, poder enriquecerlo. Primero que todo, estar a la disposición de este espacio para continuar el trabajo, porque es muy importante que, independiente de los cambios de gobernanza comunales, nacionales, regionales, el trabajo siga, el buen trabajo perpetúe, y además por enriquecerlo con esta misión y trabajo común con el que nos hemos encontrado, Macarena, que agradezco infinitamente porque nos hemos sentido también muy bien recepcionados. Y dicho esto, y además de agradecer, bueno, hacer el llamado también a que ocupemos este espacio en estos momentos, que si bien hay que recordar que la pandemia continúa, con todas las medidas de cuidado a ocuparlo, porque es de nosotros, porque es de nosotros, porque es de todas y de todos. Y qué mejor hacerlo con el puntapié de nuestro Festival de Teatro Artequín, 25, digamos, versión, y esperamos que sea una excelente versión para recibir a todas las niñas, niños y sus familias. Como usted lo decía muy bien, Macarena, y me sumo a sus palabras, creo que la cultura es necesaria, es un bálsamo para enfrentarnos a tantos desafíos que hoy día tenemos por delante, es un bálsamo para situaciones de violencia, lo que hoy día como sociedad nos hemos enfrentado. Y creo que esto tiene que estar antes que todo. Y por lo mismo, y cerrando nuevamente y reforzando el agradecimiento que tengo para ustedes, este municipio a su completa disposición. Muchas gracias. Vamos a pasar al museo.